Para poner blanco sobre negro y focalizar sobre el motivo de esta convocatoria. Y a mí no me queda muy claro si la confección de las listas, en función de lo que ha dicho el trabajador, ha sido por una cuestión ideológica o de ineptitud de los 21 que están en esa lista. Claro, es porque fue director y es un cargo político y no queremos engrosar la capa geológica. Pero señor, me gustaría que me exprese que no claramente. Sido director. ¿Es todos ideológico no, o ineptitud? No, son gente periodista, lo acaba de decir, lo conozco el caso de Jujuy. No es así. No, ingeniero, no es así. por favor, yo voy a su bonomía como hombre y como político, no ingeniero. Conozco el caso de Jujuy, lo acaban de decir. Jujuy es un periodista deportivo, estaba haciendo un reemplazo y lo echaron como periodista deportivo. No fue nombrado como director, no rindió para director, rindió como periodista deportivo y lo han echado porque era el último director de ese momento, no a los otros. Ingeniero, le pido, no podemos terminar esta reunión pensando que es por un tema ideológico. Es que no lo es. Yo señora, no veo. ¿Usted quiere llevarlo a ese punto? De no lo es, usted lo dice. Perdóneme, señora senadora, señora presidenta. Se lo acaba de decir. Lo dice usted, de ninguna manera, señora presidenta. Se lo acaba de preguntar. Queremos, el senador no estamos Lueso. En contra de las capas geológicas en Estado, señora presidenta. Donde usted ve capas geológicas, nosotros vemos personas y trabajadores, bueno, y esa es la diferencia nosotros que tenemos. Nosotros queremos custodiar al Estado, señora senadora. No someta el cuerpo a este bochorno, señora senadora, por favor. En los años que llevo presidiendo, nunca he recibido de parte de un invitado dos palabras como las que acabo de recibir. Que yo voy en este Senado, llevo este Senado al bochorno, y que soy, ¿cuál fue la otra palabra, ingeniero? Demagoga, señora presidenta. Demagoga. Es la primera vez que un invitado habla de esta forma de mí. Si demagoga es escuchar a los trabajadores, le agradezco, ingeniero, su...